de quien posee todos los méritos y todas las virtudes necesarias en el grado más alto para pertenecer a él, y que sin embargo no figura entre los miembros de nuestro Comité Central. Y para ello tenemos que explicarlo leyendo una carta aquí de puño y letra del compañero Ernesto Guevara, que por sí misma se explica. Y dice así: Habana, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto que en una revolución se triunfa o se muere si es verdadera. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio, y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante y de mi condición de cubano. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba. Y llegó la hora de separarnos. Si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Déjame verte sin sombrero. Es el vivo retrato de tu padre. ¿Tienes el dinero ahí? Sí. Podemos esperar a que la cosa se asiente. Si no lo hacemos ahora, vamos a tener que esperar 50 años más. Otra más. Una, dos, tres. Leidita, recuerda que en las cabeceras de la mesa se sientan papá y mamá. Pero como no está tu papá, debo dejarle puesto a su amigo Ramón. Aquí tienes. 4 y 5. No sé, mira a ver qué hace tu hermano. Mira a ver qué hace tu hermano. Mira. De la OEA? Sí. La Organización de Estados Americanos. Un segundo, por favor.
Hay un señor que es enviado especial de la OEA. Organización de Estados Americanos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Pase, por favor. Gracias. No. Obviamente lo estamos haciendo desde el ministerio. Entonces, ¿puedo invitar a todos? Perfecto. Yo sí. ¿Quién es? El sábado vamos a ir a partir de la tarde.
Estoy un poco preocupado por Monge. ¿Por qué? Cuando le pregunté por los 20 hombres que nos había prometido, me dijo, ¿qué hombres? Como si nunca hubiera hablado con él. Está bien. ¿Qué tal, Pachungo? Mucho gusto. Apolinar. Mucho gusto. Serapio. ¿Qué edad tienes, Serapio? El 16. Bueno, a los 16 ya un hombre sabe lo que quiere. Buenas tardes. Camba. Ramón. ¿Cómo se ve? ¿Ustedes saben quién es ese hombre? ¿Contigo? Ese hombre, al que le han dado la mano. Es el Che Guevara. No. ¿Sí? ¿Será que le puedo volver a dar la mano? Ricardo. Este es Coco, el hermano de Inti. Sí, ya sé, ya sé. La finca la pusimos a su nombre. Raulio. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Viaje? Tú ahí, pues, ahí, que se te va a faltar. Qué bien, qué bien. Volando. ¿Tú eres Inti? Es un honor conocerlo. El honor es mío. Ramón. Bienvenido. Y él es el médico Ernesto Maimura, que es miembro del Partido Boliviano y estudió medicina en La Habana. ¿Ah, sí? Mucho gusto. ¿Y dónde hiciste la práctica? En el Calixto García. Qué bueno, bienvenido. Bienvenido. Nada, nos quedamos dormidos. ¿Y tú sabes dónde despertamos? En la United State. En Nueva York. En Nueva York. Pero nada, pasamos con los pasaportes panameños. Todo salió a pedir de boca. Hasta que por la boca fue que por poco nos embarcamos porque nos dio un hambre. Braulio dice, vamos allí al kiosco allí de perros calientes. Llegamos allí y para colmo, el vendedor es dominicano. Y lo primero que nos dice es, oh, pero ustedes son cubanos. Braulio lo mira. Lo dio los dos perros y no dijo ni pío. Oye, pero yo cometí un error. Yo me equivoqué, cogí el vuelo que no era. Bueno, no fue un error. Descubrieron algo. ¿Qué fue lo que descubrimos? Que si vestimos un elefante de personas, también llega a Bolivia. Eso es bueno, eso. A Bolivia, a cualquier parte. Eustaquio. Bienvenido, Eustaquio. Ramón. Salud, tío. Salud, tío. Ramón. Hola, yo soy Pedro. Pedro. Ramón. Paco. Ramón. Aniceto. Tuma. Este es Aniceto. Carlos. Tuma. Paco. Tuma. Aniceto. Paco. Paco.
¿Cuál es? Yo soy Chapaco. Le queda unos días para aprenderme los nombres, pero no los aprendo. Última charla que tuve con Monje. Le dejé claro que si de verdad queremos cambiar esta sociedad, somos nosotros los que podemos hacerlo. Pero para eso el partido tiene que apoyar a la guerrilla. Ahí Monje me justificó sus dudas sobre la lucha armada. Empezó a hablarme sobre el amor a su familia. Y acá la gente también tiene hijos, también tiene mujeres que ha dejado. Por eso, con todo respeto, Ramón, yo no creo que el partido vaya a apoyar la lucha armada. Menos Mario Monge. Por eso quería pedir permiso para regresar a La Paz y reclutar a los mejores compañeros del partido para que se unan al grupo. Primero tenemos que reunirnos con Mario Monge, como ha sido acordado. El no hacerlo sería una actitud incorrecta. Las condiciones no están creadas para el tipo de lucha que tú propones. Mario, en cualquier parte del mundo en que el hombre sea explotado por el hombre, están creadas las condiciones. Cuando hay niños trabajando en las minas, cuando el 50% de los mineros no alcanzan los 30 años de vida, y cuando estos mismos mineros van a la huelga por mejoras salariales, y son masacrados por el ejército. ¿Están creadas las condiciones o no están creadas las condiciones? Cuando la mortalidad infantil y la materna son de las más altas de América Latina por falta de hospitales y atención médica, ¿existen las condiciones para mí? Si algo aprendimos en Cuba es que un levantamiento popular sin el apoyo de la lucha armada no tiene ninguna posibilidad de tomar el poder. Cuando la gente sepa que este movimiento está dirigido por un extranjero, les van a dar la espalda. Ustedes van a morir heroicamente. Pero no tienen ninguna esperanza de lograr la victoria. Entonces le cambiemos el nombre a Bolivia. A fin de cuentas, Simón Bolívar era un venezolano, ¿no? Compañero Monje, su tarea y la del partido es aclarar al pueblo que el Che, que Ramón, es un revolucionario del continente y no un extranjero. Es verdad. Ramón es como Simón Bolívar. El partido no apoya la lucha armada. Ustedes son libres de abandonarla. Y tendrán nuestro apoyo si lo hacen. Si se quedan, el partido no les pagará más los viáticos. Como el primer secretario, los aconsejo que se vayan conmigo. Pon el mojito no se puede triturar las hojas. Sabe que tú no se puede triturar las hojas.
No se puede triturar la soja del mojito. Se tritura. ¿Cómo trata? Adelante, por favor. Un momentito, estoy terminando aquí. En ese momento se da media hora al horno a una temperatura adecuada. No, espera, se me olvidó una cosa. Encima de la crema de bechamel, ¿qué es? Permiso un momento, vamos a hablar. ¿Está todo? ¿Todo bien? Bien. ¿Por qué el Che cambió el lugar del campamento? Yo creo que quería estar más cerca del argentino. Tenía contactos esperándolo en Alto Bení. Allá es donde están las minas. Los mineros están más politizados. Ellos nos apoyan. El Che necesitaría de un sitio para entrenar durante 6 meses, sin que nadie lo moleste. ¿Qué tal es esa región de Ñacahuazú? Es una parte muy remota del país. Allá la vida es dura. De hecho, los pocos campesinos que viven en esa zona no confían en los extranjeros. Los soviéticos no permitirían a Monje hacer ningún trato. ¿No? Tenemos un dinero que queremos que lleves a Bolivia. Y tenemos que averiguar también si hay algo más que necesitemos enviar. Y además encontramos una cueva que creo que nos puede servir para algo. Buenos días. He dicho a los hombres que regreso hoy a La Paz. Voy a renunciar al partido. Mi misión ha terminado. Bueno, y Lipi no llega hasta por la tarde. ¿Por qué no te quedas en el campamento hasta que llegue el jeep? Me gustaría estar solo. Estaré en la casa de Calamina. Bueno. Voy a volver el 10 de enero con mi decisión tomada. Bueno, monje, aquí estaremos. Coco, localízame a Moisés Guevara. Y dile que yo quiero hablar con él. Nosotros nos vamos en unos días a una marcha de entrenamiento. Por unos 20 o 25 días más o menos. Iré a las minas. Volveré entre el 4 y el 14 de febrero. Me gustaría volver antes, pero es época de carnaval. Está la diablada en Oruro. Mis hombres estarán dispersos y me va a costar reunirlos. Tú eres nuestra conexión primaria con el exterior. Tu cobertura tiene que permanecer intacta. No puedes regresar al campamento. Puede que hagan una huelga en el siglo XX. ¿Y con tu marido? ¿Cómo van las cosas? ¿Resolviste lo del viaje? Le arreglé todo para que se fuera a estudiar a Bulgaria. ¿Y con Barrientos? ¿Qué pasó? Ya hemos hecho contacto. ¿Y qué pasó? Yo creo que le gustó. Yo sé que le gustó. ¿Debo intentar verlo otra vez? Sí. Tania, cuando esto explote, tu trabajo va a marcar la diferencia. Me traje víveres, azúcar, huevos, harina. Ya falta. ¿Tienen un nuevo empleo? ¿De boliviano? Sí. ¿Cuánto le debo? No, no, guarde su plata. ¿Cuánto le no, debo, guarde su por plata. Favor? No, ahora somos vecinos. No, esto lo hago por plata yo. Yo quiero participar en su proyecto. Tengo parientes en transporte. Ustedes pueden contar conmigo para todo. ¿Sí? Ve con Tuma a ver a nuestro vecino. Y dile que queremos que nos ayude. Compromételo sin ofrecerle mucho. Dile que por ahora solo le pagaremos por lo que acarree con su jeep. Y por nada más. Tumain, métele frío.
y explícale que si nos traiciona pagará con su vida. Puedes ir y venir del pueblo con tu jeep. Así puedes comprar los alimentos que necesitamos y te vamos a pagar bien por eso. Sí, no, lo que ustedes quieran. Todo bien. Oye, hay algo que tengo que decirte. Pero tengo que decirte la parte porque esto es algo que yo solamente le diría a un amigo. ¿Eh? ¿Quieres más? Había una vez dos pajaritos que vivían en un árbol. Uno era callado y al otro le gustaba sacudir las plumas y cantar y cantar y cantar. Un día, un cazador pasó por allí. Lo oyó cantar, lo puso en su mirilla y se lo fumó. Pero otro pajarito, el que era calladito, no le pasó nada. Se salvó. Está lindo el cuento. Está bueno. Está bueno. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Entiendo lo que... Chicatero, hijo de puta. Vamos a ver. Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Qué belleza esto, ¿ah? Ya veo que la fábrica va progresando, ¿ah? Buen día. Venga conmigo. Podemos pasar. Muéstrame la casa. ¿Eh? Que veo que están atareados acá. Pronto. No sé cuándo, pero pronto. Vamos a enfrentar al enemigo. Nuestro contacto con el exterior será mínimo. Algunos moriremos, y es triste ver a tus compañeros morir, porque no puedes ayudarlos con tus mínimos recursos. La comida será escasa, a veces ni siquiera tendremos que comer. Como si eso fuera poco, tendremos que soportar la inclemencia del clima. En fin. Vamos a ser ripios humanos. Eso es todo lo que les puedo prometer. Piénsenlo bien. Todavía hay tiempo de regresar a sus casas. Después será tarde. Para cerrar, quisiera repetirles lo que le dije a Monje. Yo ya estoy aquí. Y de aquí solo me sacan muerto. Y estaré al lado de los que se queden hasta la victoria. ¿Unos cuantos choclos nos puede vender mientras tanto? Apenas hay para nosotros, caballero. Al menos un chanchito, véndanos. Agüitas son, pues, de engorde, no sé qué son. ¿Cómo se puede vender? De la doña de mesón. ¿Y cuánto será que vale su chanchito, doñita? No es para vender, son lechoncitos. 30,000 bolivianos le pago, doñita. ¿Cómo será, no? ¿Y 40,000? Cama chañanes, al jañanes, chanecha.
Janet. En 50 lo dejaremos, ¿sí? Ya. ¿En qué condiciones vive? Muy pobres, malas. ¿Tiene hijos? Sí, tiene 6 muchachos. Pero bueno, descalzo, lleno de rapata. Y hay uno de los chiquitos que está con un ojito bien infectado. ¿Qué edad tiene el campesino? Tendrá unos 40, 50 años. Bueno, yo creo que tiene un poquito más, ¿sabes? Cuando le propusieron pagar, ¿cómo reaccionó? Los ojos le brillaron cuando vio el dinero. Buenas. Buen día, Honorato. Venga, quiero hablar con usted. Nosotros queremos que haya escuelas para sus hijos. Que haya hospitales para llevarlos a curar. Que haya carreteras para que lleguen los camiones y puedan vender sus productos. ¿No le gustaría tener todas esas cosas? Claro, pues, lindo sería, ¿no? Pero para eso nosotros también necesitamos su ayuda. Dos. Y tres. Mira. A ver. Eres todo un hombrecito. Dios pagara. No, está bien. Dios oía en la patama. Dios pagara. Está. Vemos. Hasta luego, doñita. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Que Dios les pague. Gracias. ¿Qué están haciendo? Eso es para todo el grupo. Acá nadie se sirve nada, si es que no se le da la orden, ¿oyó? Se lo va a perdonar esta vez porque no conocen el reglamento. Pero acá todo es de todo y nada es de nadie. Es que tenemos hambre, pues. Acá todos tenemos hambre, Darío. Y con cada una de esas latas desayuna 6 hombres. Acá falta una. La radio no me está dando cobertura con el centro, así que voy a regresar. No, muchachón. Tú no vas a ninguna parte. Tú te quedas aquí con nosotros hasta las 6. Así le informas a Ramón hasta dónde hemos llegado. No, voy a regresar ahora que todavía hay luz. Oye, te estoy dando una orden. Te quedas aquí hasta las 6. Yo me voy ahora. Que tú no vas a ninguna parte, tú no me estás oyendo. Oye, que me sale de los cojones, Elmer. Es que tú te sabes todo, ¿no viste? Y tomas 2 machetazos por... Oye, ¿qué me pasa aquí? Oye, Miguel. ¿Qué pasa aquí? Oye, mírame, Miguel. Oye, que soy compañero. Compañero, ¿de qué? Que tiene que salir a orden. Oye, está bien ya. Miguel, usted tiene que aprender a controlar su carácter e impartir órdenes con respeto, como un jefe.
Aquí no se puede amenazar ni castigar físicamente a nadie. Eso no es permitido en la guerrilla. Y usted lo sabe mejor que nadie. Y tú mentiste. Porque Miguel nunca te dio con el cabo del machete, ni te tocó. Y lo único que no voy a soportar aquí es a un mentiroso. Un incidente más de esa índole, Pacho. Y te voy a mandar para Cuba con una baja deshonrosa. Incidentes como este destruyen la moral y la capacidad combativa, no solo de usted o de usted, sino del grupo entero. Si alguien se siente débil o desanimado, no debe recurrir a métodos engañosos, sino que debe hablarle claro a los comisarios políticos, a Inti o a Rolando, o a mí. Y le daremos baja del grupo pacíficamente. No voy aquí a trabajar. Esto deberíamos tener un fusil. Escúcheme bien. Ramón podría estar ahora en Cuba con su familia, con una montonera de autos, con todingas las comodidades, donde quiera que juece. Pero está acá porque quiere que ustedes tengan una vida mejor, que sus hijos aprendan a leer y a escribir. Yo soy solo un panadero y toda mi vida he sido un esclavo. Pero algún día voy a ser libre. Descansen un poco, porque vamos a salir al amanecer. ¿No nos vamos a quedar acá? No, no, hay que tener paciencia. Los vamos a llevar al otro campamento, donde van a estar más seguros. ¿Pero tuvieron algún problema? Hay un vecino que piensa que somos fabricantes de cocaína. La policía ha estado acá dos veces ya. ¿Desde cuándo no tienen contacto con Ramón? Muchacha, desde hace más de una semana. Perdimos el contacto con el grupo entero. Moisés, hola. ¿Y a quiénes has traído? Contactos de Argentina y Francia. El chino es de Perú. ¿Vas a regresar a Cameri? Necesito primero hablar con Ramón. Monje y el partido están interfiriendo en todo. Incluso convencieron a los últimos pocos bolivianos que se entrenaron en Cuba de que no vinieran a unirse con nosotros. Oye, 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 que nadie se acerque a su hamaca. Al que se le ocurra tocarla va a ser castigado severamente. Escucha, Martín. Son bolivianos. Han venido a combatir. No los vas a faltar al respeto. Me hacen falta dos voluntarios para que vayan a cazar. He pensado en ustedes. Vamos a ver si me traen algo bueno porque estamos mal de provisiones, ¿eh? ¿Qué carajo estás haciendo? Con esto vamos a sacar plata, hermano. ¡Apúrate! Thank you.
Oye, eso es un avión. ¡Avión! ¡Ay, Ramón! Agarraron a los dos hombres de Moisés que desertaron y hablaron con un par de cotorras. Se metieron los soldaditos en la casa de Calamina, se llevaron el jipe de Tania, se llevaron una mula. ¿Y quién carajo dio órdenes de mudar Antonio este campamento? ¿Antonio fue quien dio la orden? Dile a Antonio que la guerra se va a ganar a tiros. Que lo regrese todo al campamento. Bueno. Rolando. Hoy preparo una emboscada en el avispero. ¿Había algo en jeep? Tenía algunas grabaciones de discursos de Fidel. Van a rastrear el jeep y eso los va a llevar al hotel. Y del hotel van a llegar a tu apartamento. Y tu apartamento los va a llevar a todos. No podía confiar en nadie. Cada vez que llamaba me colgaba en el teléfono. Por eso decidí traer a... Tú tenías órdenes estrictas de no regresar aquí. Son 5 años de trabajo perdido. Tania, 5. Dame el fusil. Tú y los otros visitantes se irán tan pronto preparemos la salida. Superiores son unos cobardes y no dicen nada. Tranquilo, mayor. Yo no quería estar aquí. No quería estar aquí, se lo juro. Tranquilo. No, no quería estar aquí, se lo juro. Tranquilo. No me mate, por favor. Tranquilo. No me mate. Tranquilo. No me mate, por favor. Tranquilícese. Sufro de reumatismo, se lo juro. Nadie le va a hacer tengo mal nada el corazón. No crean nada de lo que dice el mayor Plata. Es un mentiroso y un abuso. Sí, lo vende nuestra comida en las pulperías y se lo guarda la plata en el bolso. Le pega a la gente. Mírelo ahí nomás como llora. Cobarde. ¿Y entonces qué debemos hacer con él? Matarlo, pues. Sí, matarlo. ¿Matarlo? Sí. Sí. Te lo he costado. ¿Te pusiste algún calmante? Aún no. Dale morfina, Mokwanga. Nosotros estamos comprometidos en una lucha en la que querramos o no, tal vez tengamos que matar. O puede que nos maten, porque estamos luchando por la liberación de Bolivia. Ustedes pueden hacerlo ahora. Yo no voy a volver. Me voy a retirar del ejército. Bueno, esperamos verlos pronto. Porque necesitamos más armas y municiones, como las que nos han traído. ¡Viva Bolivia libre! ¡Viva el Ejército de Liberación Nacional! ¡Que viva! No se quiso quedar ninguno. Eso toma tiempo. This is a national emergency.
Is the United States going to sit back and let Castro create another communist revolution in Bolivia, in the heart of South America? Mr. President, the threat has three components. One, the actions of the guerrillas themselves. Two, the lack of anti-guerrilla capability at all levels in the field, including your high command. Three, the potential for the various elements in the population to become indifferent to the situation. That's my point. What if Che Guevara is here? I can't have that information made public. Mr. President, our latest intelligence indicates Guevara did not get out of the Congo. Guevara is irrelevant. If you're controlling the press and winning the hearts and minds of the peasants, they're your best source of information. If anyone's going to know where the guerrillas are, it's them. Mr. President, we believe you should train a small, specially equipped force to deal directly with the existing threat. These men should be recruited from existing Bolivian forces, and their area of operation should be restricted to the combat zone. And who is going to train this man? We have men supervising similar operations in Vietnam. They can work with your people. No. Si te vas ahora, puedes caer preso. Yo creo que deberías esperar hasta que nosotros empecemos la marcha hacia el norte. ¿Por el norte? Sí. Y entonces los podremos dejar en el camino que va hacia Cochabamba. No, no me parece bien eso. Eso podría llevar 2 o 3 meses. Ciro, estamos en guerra. Dame un guía. Dame un guía, yo me arreglo para salir. En estas circunstancias no puedo darte a nadie. Pensaré en una segunda opción. Pero cualquier movimiento que hagamos tiene que ser en conjunto. Ramón, tu libro se ha empapado de agua. Tumaini, ponlos a secar encima de esa piedra. Arturo. Se cayó agua al radio y todo esto está oxidado. ¿Y qué me quieres decir con eso? ¿Que no funciona? Todavía recibe, pero no se puede transmitir. Coño. Ahora sí que estamos jodidos. No, señor, no. Todavía tenemos a los visitantes. Ellos pueden sacar los mensajes. El ejército dice que lo que ustedes vienen es a practicar el comunismo. Que no tienen Dios. Que todos trabajan para el Estado. Que violan a las mujeres. Desparraman a las familias. Que matan a la gente que no quiere servirle. Que nos quieren hacer esclavos. ¿Y qué clase de libertad es la que usted tiene? La de hacer lo que yo quiera. Óigame, señor. Primero que nada, todo eso que le han dicho es mentira. Nosotros aquí no venimos a hacerle daño a nadie. Ahora mismo lo único que queremos es comprar un poquitico de comida, eso es todo. Pero si no tengo nada, solo tengo esto. ¿Cuánto quiere por todo eso? Lo que tengan, llévenselo nomás. Si usted me necesita, estoy dispuesto a quedarme. En este momento lo que necesito son campesinos. Es mejor que viajes a Francia y organices una red de ayuda. Fundamentalmente para que nos envíen dinero, medicinas y radios. Y de paso necesito también que lleves unos mensajes a Cuba. Yo le escribiré unas cartas a Sartre y a Bertrand Rosa para que organicen una colecta internacional de ayuda al movimiento de liberación boliviano. No te preocupes. Cuando te mejores, te vamos a sacar de acá. Yo no estoy preocupada. Tumaini. Acá tenés. Para que te protejas. He decidido avanzar con la vanguardia por el sur para sacar a los visitantes por Muyupampa. Quiero que me esperes con los enfermos hasta que volvamos. ¿Qué tiempo va a estar fuera, más o menos? Más o menos 3 días.
Rolando, esté con Loro y reemplaza a Benigno y a Miguel. Ramón, no hay nadie en la casa. Si no hay nadie en la casa, entonces escríbele una nota y déjale el dinero. Recojan todo, que nos vamos. Ramón. Ramón. No hay ninguna señal del Loro. Eso es lo que me han dado, capitán. ¿Para qué me sirve? ¿Acaso hay tienda aquí? Se han llevado mis chanchos y mi choco. Tú los ayudaste a ellos. Ellos te dieron plata. Ahora nos vas a ayudar a eliminarlos. Porque si no, ahora tú te estás robando mis gallinas, capitán. Escúchame bien, cojudito. Escúchame bien. No vas a avisar inmediatamente si te visitan de nuevo los guerrilleros. Tú tienes buen corazón. Lo vas a hacer. By the time we're through, we'll turn the Bolivians into U.S.-grade special forces. We'll train them in the following areas: weapons, communications, demolition, and intelligence. Also educate them politically so they understand the moral component of the operation. We've also have one of the best chopper pilots in NAM. So how much time do you need? 5 months. Buenos días. He venido solo a hacer un reportaje sobre la guerrilla de Bolivia y tratar de confirmar los rumores del ejército boliviano de que el Che Guevara es el líder del grupo. Y está acompañado de una mujer. Este tipo es un pezente griego. No quiero que ningún cubano hable con él. ¿Qué pasa, Darío? Ya está la comida. Comienza a repartirla. Sírveles a los niños primero. ¿Usted es paraguayo? ¿Paraguayo? ¿Cómo pues? De Oruro soy. Bueno, mis niños, una vez que terminen de comer, se me tienen que ir de aquí. ¿Está bien? No podemos, porque aquel gringuito nos debe plata. ¿Cómo que el gringuito les debe plata? ¿Cuánto les debe el gringuito? 50 pesos. 50. Ya hablé con el inglés sobre la salida. Dice que el ejército lo conoce en Camil. Podríamos salir por ahí. Esa decisión la tienen que tomar ustedes. Tenemos nuestros papeles, podemos pasar por otros periodistas más, no hay problema. Inti los puede adelantar hasta el camino hacia Camil. Pero eviten pasar por Muyupampa. Y tengan cuidado de no caer presos. Si eso ocurre, recuerden que tienen que negar mi presencia aquí y la de todos los cubanos en todo momento y a toda costa. Disculpe. ¿Tiene un cigarrito? No, no lo tengo. ¡Puta carajo! ¿Y por qué, pues, no fuma?
con lo rico que es fumar. Pero tengo tabaco. Oh, gracias, hermano. Gracias. ¿Dónde están los cubanos? Pues Darío, ahorita deben estar. Darío. Te he dicho que no hables con ese hombre, carajo. ¿Qué te dijo? No, pues no me ha dicho nada, hermano. Quiere un puchito. Tú vas atrás. El nombre francés es Régis Debray. Se hace pasar por un autor radical, periodista marxista. Pasa mucho tiempo en Cuba, es muy amigo de Fidel Castro. Sí, y el argentino se llama Ciro Bustos, pintor, autor también. Pero este personaje en el 63 recauda dinero para un movimiento guerrillero local dirigido por Jorge Masetti. A Masetti lo mató la policía argentina en el 64. Pampa. Si esos verdad lo van a pagar caro, esos cabrones. Los arrestaron a los tres. Los llevaron a Camires. ¿Quién te dijo eso? Detuvimos una camioneta con bandera blanca que venía de Moyopampa con un cura alemán y otro hombre más. Y entonces ellos nos dieron la información. Dicen que quieren hablar con el jefe y nos dieron unos caramelitos y una cosa aquí. ¿Gente, esa gente te han visto? No. Muchos de sus hombres no son bolivianos. Y por eso nadie confía en ustedes. Pero ellos confían en usted. Ellos nos pidieron que vengamos a hablarles a ustedes. Entonces, dígales que nuestro ejército está abierto a todos los que quieran luchar. Que ellos deberían estar aquí con nosotros. No, ellos rechazan todo lo que tenga que ver con la violencia. Entonces, está bien cuando los poderosos se unen y usan la violencia para oprimirnos. Pero nosotros no podemos usar la fuerza para liberarnos. Ellos no quieren unírseles y no los quieren aquí. Y ustedes no tienen el derecho a arruinar sus vidas. Ustedes van a tener paz hoy en Moyopampa, pero bajo la condición de que nos traigan un camión lleno de alimentos y medicinas para las 6 de la tarde por este reloj. Nos veremos en la granja de Nemesio. Ahí les pagaremos por todo. Luego nos iremos. Tiene mi palabra. De acuerdo. Déjeme ver. Abre la boca. Ah. Esta gente ya van a torturar a Bustos y Debré y se van a enterar de todo. Ramón, yo pienso que debería cambiarse el nombre. Eso no es una mala idea. ¡Avión! ¡Saca a todo el mundo de la casa! ¡Corre! ¡Cúbrense! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
mayoría de esos hombres son cubanos. No se equivoquen. Esto es una invasión de nuestro territorio promovida por Castro. Un complot comunista para derrocar un gobierno pacífico elegido democráticamente. Presidente Barrientos, ¿y qué hay de los americanos? ¿Existen consejeros militares estadounidenses? Los Estados Unidos nos han enviado aviones, helicópteros y nada más. ¿Es eso en respuesta a la amenaza de la guerrilla? Nuestro ejército es perfectamente capaz de manejar esta situación. Las fuerzas de la guerrilla están en las últimas. Señor, ¿es el Che Guevara el que lidera este grupo? Lo diré una sola vez. Che Guevara no está en Bolivia. Fernando. Dime. Fernando, los mineros están amenazando con entrar en huelga. ¿Dónde? En Catavi, siglo XX. Los mineros van a entrar en huelga. Los mineros abandonados 50 bolivianos de su salario en esta causa. Para ellos es una fortuna. Arturo, preséntate a donde está Miguel en la emboscada y reemplaza a Pablito. Voy a recorrer el territorio boliviano sin tirar un solo tiro. Bueno. Señor, se nos está escapando de las manos. El Papa y De Gaulle están presionando acerca de Debray. Algunos miembros de su propia coalición han comenzado a apoyar la huelga y a expresar su simpatía por la causa rebelde. Necesitamos tomar control sobre esto. ¿Qué es lo que usted propone? Hábleles de Guevara. Declare el estado de emergencia y tome medidas contra los mineros del siglo XX. Mano dura. Cierre las fronteras y ponga el país en pie de guerra. ¿Y los guerrilleros? Su problema principal, señor presidente, es la falta de coordinación entre sus fuerzas armadas en el campo de batalla. No podría estar más de acuerdo, señor. ¿Qué sugiere? Divida la región en tres zonas. Rodee cada zona. Corte sus fuentes de suministro y liquide a cualquier clase de guerrilla. Hace unos minutos, Radio Argentina informó la lamentable noticia de la masacre en la mina siglo XX, que causó la muerte de 87 mineros que trabajaban en ella. Las familias y compañeros lloran estas pérdidas. ¿Qué dicen las estaciones bolivianas? Lo mismo. Confirma la batalla en las minas, pero no hablan de ningún muerto. Le dieron a Pombo. Por poco no joden, compadre. Anduma. Mira. Échame agua acá. Arturo. Vamos. A lo que pasó.
pidió que se quedara con el reloj y se lo diera a su hijo. Una tirita ahora. Joaquín, no podemos quedarnos dando vueltas en esta zona así. Ha de estar plagado de soldados. Ramón dijo que no nos moviéramos de esta zona. Eso fue antes de que el ejército arrasara nuestro campamento. Es que acá ya no tenemos ni víveres, no tenemos nada. Si Ramón iba a volver, ya estaría acá con nosotros. Es que si salimos, ¿cómo vamos a encontrarlo? Si Ramón no está aquí es porque el ejército se lo impide. Yo digo que encontremos el camino a Río Grande. Tenemos tantas posibilidades de encontrar a Ramón al otro lado del río como quedarnos aquí. Buenos días, doñita. ¿Me puede vender una latica de leche? ¿Qué tal? ¿Qué te pasa? Cállate la boca y dame la cantimplora, anda. Paco, Julio. Toma, ahora, respira, respira. Ahora, bota bien. ¡Ay, cojones! Mira, aguanta. Respira. ¿Hasta cuándo vamos a tener que estar buscando a esta gente? Hasta que los encontremos. Yo también estoy de acuerdo con eso. Pero creo que nos estamos alejando. Deberíamos de intentar de nuevo hacer contacto con la capital. Estamos en un callejón sin salida. ¿Cuánto más vamos a tener que morir para encontrar el otro grupo? Chapaco, si fueras tú el que estarías perdido, haríamos lo mismo. Nosotros nunca abandonaremos a ninguno de nuestros compañeros. ¿Está claro? Disculpa, Fernando. Pero los hombres están hambrientos. Y no tenemos nada para darles. Tampoco hay nada para darles a los animales que se están comiendo hasta la corteza de los árboles. ¿Qué quiere que haga? Mate un caballo. Sí. Voy a poner otra inyección. Fernando, con su permiso. Yo... Yo creo que yo pudiera regresar al campamento a buscar su medicina. ¿Qué tú quieres? ¿Yo divido el grupo otra vez? No lo voy a hacer.
y mucho menos voy a poner en peligro la vida de ninguno de ustedes por mi bienestar. Estamos en una situación difícil. Y aunque es verdad que todos hemos cometido errores, yo cometí el peor por no haber traído mis medicinas. Este tipo de lucha nos da la oportunidad de convertirnos en revolucionarios, el escalón más alto de la especie humana. De convertirnos en hombres, en el sentido más puro de la palabra. Muy viejo para aprender. Si la rueda rueda loma abajo, déjala correr. Sobre un intenso combate de 3 horas en Monteagudo entre un grupo de guerrilleros y la tercera división. El ejército no sufrió bajas. Aquí está Monteagudo. Hablan de un guerrillero muerto, Antonio Fernández de Tarata. ¿Cómo? Era como si fuera Pedro. Él es tarateño. Pero Monteagudo está aquí. ¿Dónde queda exactamente? Aquí, mira. Al sur de Nicaragua. Aquí es donde están operando Joaquín y su grupo. Entonces la noticia es cierta. O estamos lejos. Buenas tardes, don. Buenas tardes. Con su permiso, tengo que revisar la casa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doña. Buenas tardes. Buenas tardes. No se preocupe, doña, que no le vamos a hacer ningún daño. ¿Quién es ese hombre que está ahí? Siéntese, pues. Oh, gracias. ¿Quién es ese hombre? Compañero es ese. ¿Él está bien? ¿Has visto al ejército por aquí? Es un vecino. Tiene fiebre. Con nosotros hay un doctor. Cuando regresemos, lo vamos a traer para que te vea. ¿Me entiendes? Tengo que encontrar un lugar por donde cruzar el río, un vado. Usted vive aquí, conoce esta zona, quizás pueda ayudarme. Que me consiga comida. Aquí tiene dinero. Son 7, ¿no? Con la mujer son 8. ¿Cómo usted sabe que somos 7? Los estoy retrasando a todos. Yo no sé si podré seguir. Claro que vas a poder seguir, Tania. Vamos a regresar en 2 días, don.
Recuerde, don. Encuéntrenos un lugar por donde cruzar el río, un vado que sea fácil. Necesito hablar con Fernando. Fernando está durmiendo. Se le está pasando el asma. ¿No te parece que ha tenido suficiente preocupación por hoy? Déjale descansar. Inti, ¿qué pasa? Vale, ahí cuéntale. Yo creo que debe hablar con Camba y Chapán. Camba dice que por su condición física no puede seguir. Yo creo que no le ve perspectivas a la lucha. Y hable con Inti. Fernando, yo estoy un poco enfermo y no, Camba, creo. No te puedo dejar ir hasta que nos encontremos con el grupo de Joaquín. Porque si te agarran, no solo te pones en peligro tú, sino que también pones en peligro el grupo entero. Mira, Camba, para sobrevivir aquí y para triunfar, uno tiene que vivir como si ya hubiera muerto. Yo no le he dicho al Inti que quiero renunciar. Renunciar es de cobardes. Lo que yo le he dicho al Inti es que en 6 meses o 1 año yo quiero volver a mi casa. A ver, decidme exactamente por dónde los vas a cruzar. Por aquí sí, nomás los voy a cruzar, capitán. Ahora te vas a poner esta camisa blanca para que no te disparemos. Y ahora andate a tu casa y no te movas hasta que lleguen los guerrilleros. ¿Pueden sospechar?
¡Disparen! No pueden estar todos muertos. Únicamente si estuviesen caminando dormidos. Ese carrillo es Paco. Puede que lo hayan agarrado y esté hablando. Vamos. Ya son las 5. Pirañas. He pedido un ataúd en el cementerio en el pueblo. Señor presidente, si me permite, ¿cuáles serían sus planes para echarse lo capturan vivo? Personalmente opino que el mayor error que cometió Batista fue no matar a Fidel cuando tuvo la oportunidad. Fernando, dicen que un camión pasa por aquí todos los días y que el corregidor, que, ¿cómo es que se llama? Vidal Aguilar. Vidal Aguilar salió ayer hacia Valle Grande para avisarle al ejército de nuestra presencia. Es un telegrama de hace 2 días, del ejército al corregidor. Dice inclusive que cualquier gasto efectuado será reembolsado por el ejército. Inti ya está hablando con la esposa. Son dueños de una pulpería. Pide a Inti que, en represalia por eso, te coja todo lo que necesitemos de su pulpería. De sardinas en tomate. Llévate, sí, estas 10 de sardinas en tomate. Dale 10 de sardinas ahí. Señora, compañeros campesinos, llevamos 6 meses aquí batallando contra el ejército. Y se preguntarán por qué. Lo que nosotros queremos es acabar con la injusticia en este país. Terminar de una vez por todas con el olvido y la miseria en que este gobierno mantiene a su propio pueblo. Por ejemplo, ¿dónde está el hospital más cercano? Como a 100 kilómetros de acá, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si te enfermas? Primero tienes que pagar un camión que te lleve a Valle Grande y ahí tienes que pagar la estadía. Luego vas al hospital, que supuestamente es público, pero para que el médico te atienda, primero tienes que pagar la consulta. ¿Es así o no? Y las medicinas, porque saben que ahí no les van a perdonar ni una aspirina. En otras palabras, si tu guagua se enferma y se muere porque no tienes dinero para llevarla al hospital, ¿a quién le importa? Es por eso que del triunfo de nuestra lucha depende que la suerte de ustedes cambie de forma positiva. ¿Sí? ¿Ustedes van a pelear aquí en el pueblo? No. No es nuestra intención combatir en los pueblos.
Nada de nada. Dos puercos y una muda. Claro, ¿no? Imagínate tú. Miguel, ¿dónde está? Él debería estar acá. Oye. Señora. 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 No se ve nada. Silencio del carajo. Yo no sé, pero esto a mí me huele a soldado. El pueblo está completamente vacío. Hablé con la anciana, me ha dicho que su nieto vio ayer a los soldados rondando cerca de aquí. Miguel, prepara la vanguardia para salir a las 3 en dirección a Hawái. ¿Ya vieron? La vanguardia, prepararse. Miguel, mantengan la vigilancia. Tomen todas las medidas de seguridad. Entendido. Dime. Fernando, creo que es mejor que me quede aquí. No puedo pararme. No puedo orinar. No, no te vamos a dejar aquí. Cuando lleguemos a Hawái, tomaremos una decisión. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo encontré en el camino a Hawái. Dice que viene de Valle Grande. ¿Para dónde lleva esta mercancía, señor? El picacho, señor. Estoy yendo a vender un charque que eso tengo para... Pombo, pombo. Para mantener a mi familia, señor. ¿Usted ha visto al ejército? No, señor. No he visto al ejército. Fernando, yo a este lo veo muy nervioso. Mantén la vigilancia. Tú ve, incorpórate. Manténganse alerta. Usted está seguro que no ha visto el ejército, ¿no? No, señor, no he visto el ejército. Bueno. Puede continuar. Vamos, llévala hasta la entrada. Gracias, señor. ¿Tú parece que tienes una fábrica de piedra en el zapato? ¿Es la segunda vez que te paras por la misma mierda? Pacho. Ya está allá, Darío. Ya está allá. Darío, ponte allí. Ayuda, amor. Willy, vete con ellos. Arriba. Antonio. Paco, vamos. Urbano. Vamos. Ponte en aquella cerca de piedra, vamos. Arturo, vete. Acá, ponte allá. Arturo, allá. Sigue, Darío. Bien. Retirada. Todo el mundo, para hasta abajo. Seguro, arriba, cuesta abajo, todo el mundo. Sigue, Chino, ¿qué pasa, Chino? Vamos, que te van a matar, coño. Fernando, míralos allí. Mataron a Coco, a Julio y a Miguel. Arriba, 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 por ahí. ¡Camba, por aquí! ¡Camba! ¡Por aquí! ¡Camba! ¿Qué tú haces? ¡Vamos! Mataron a Miguel, a Julio y a tu hermano. Yo traté de sacarlo de ahí. No pude. Lo siento. Esta es la vanguardia del Che. ¿Cree que está cerca? Creo que deberías traer el segundo batallón de Rangers. Todavía no han acabado su entrenamiento. Te van a hacer falta todos los hombres que puedas conseguir.
Aguanta. Benigno. Déjame ver cómo está la herida. Ah, está bien. No hay nada. Dígame, Fernando. Acompáñame a hacer una exploración. Mira a ver si encuentran un lugar donde podamos pasar el día sin ser vistos. Capitán, mensaje del teniente Segunda Huerta. Dice que unos campesinos han visto unos rebeldes dirigiéndose al desfiladero Yuro. Dígale que vamos para allá. Amigo. ¿Cuántas son? Las de un batallón. ¿Lo vienen juntos? Ah, 2 o 3 metros el uno de los... Willy, va a buscar a Ñati y Urbano urgentemente. Arturo, trae Darío y Neceto. Fernando, la quebrada de la izquierda termina en una casa que está tomada por el ejército. Y la del centro no tiene salida. Esta quebrada es la más profunda de todas. Hay 500 metros de aquí hasta el firme de la loma. Y también hay un árbol que me parece que sería buena posta de observación. Entonces sube para allá ahora mismo. Bueno. Benigno, vigila bien y mira a ver por qué lugar nos podemos ir en la noche. Bueno. Cuídate. Y ahí esperaremos hasta las 9 de la noche. El que no llegue debe continuar quebrada abajo hacia el Río Grande. Y de ahí hasta la desembocadura del Santa Elena. Ahí esperaremos 2 días. Pacho y Willy, ustedes van a tomar esta posición de aquí. Antonio y Arturo, en esta quebrada de acá. Nadie tire un tiro hasta que ellos lo hagan. Si escuchan disparos, primero asegúrense de que los han descubierto y que no están limpiando la zona. ¿Entendieron? Salgan ya. Willy. Ve con Darío y refuerza la posición de Benigno. No vaya a ser que por el agotamiento se nos quede dormido. Darío. Fernando. Nosotros hemos estado metidos en peores líos que este. Hay 3 quebradas. La Tusca, la de San Antonio y el Yuro. Los guerrilleros deben estar en cualquiera de esas. Buscan las 3. Comienza por los cañones superiores y vayan bajando. ¿Y si tratan de escapar? Voy a poner un puesto de mando donde se juntan las 3 quebradas.
Oye, humano, humano, el ñato me está haciendo señas y no las entiendo. O dice que Fernando quiere que nos retiremos o avancemos hacia él. Paulino, prepara a los enfermos para salir. Sal ya. Ya.
¿Cómo se siente? Bien. El teniente me puso una venda. ¿Dónde tienen a Willy el chino? Aquí al lado. ¿Cuántos guerrilleros quedan allá afuera? No sé. ¿Cuál era el punto de reunión? No teníamos. ¿Cuál era el punto de reunión? Ya le dije que no teníamos. No tenían, ¿no? Porque vino aquí, a la higuera en pleno día. ¿Qué más tal por qué? Ya nada importa. Escúcheme bien. Usted ya no está en Cuba, señor. Y déjeme decirle que yo soy coronel del ejército boliviano. Y si usted logró escapar del Congo, Venezuela, le aseguro que no se escapará de Bolivia. Aquí se acabaron sus aventuras. Extranjero de mierda. Bueno, descanse. Mañana lo llevaremos a Valle Grande para que le vean la herida de la pierna. Ponga buena cara. Hay mucha gente que quiere fotografiarlo. Quizá deberíamos afeitarlo. ¡Tráigame a los muertos! ¡Póngalo ahí! ¡Rápido! Está mal. Eso no se hace con los muertos. ¿Quieres fumar? Sí. Gracias. ¿Cómo es Cuba? Cuba está progresando. ¿Hay religión allá? Sí. Hay religiones. Habían dicho que los comunistas no creen en Dios. Bueno, en Cuba no es religión oficial, pero mucha gente cree en Dios. ¿No creen en nada? Sí, yo creo en el hombre. ¿Estás casado? No, no. ¿Y usted? Sí. ¿Tiene hijos? Tengo 5. ¿5? 3 hembras y 2 varones. ¿Quiere otra? Sí. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo. ¿Me desatas, Eduardo? Me pidió que lo suelte. ¿Qué?
pidió que lo desamarrase. No, no, estás loco, nos van a matar a los dos. Yo no quiero volver a entrar ahí. Relévame. ¿Qué piensas, comandante? ¿De dónde tú eres? Soy de Cuba. Yo no hablo con traidores. Está bien, usted no quiere hablar con traidores. Pero escúcheme lo que le voy a decir. Usted fusiló a mi tío. Debe ser duro, ¿eh, comandante? Usted aquí en la jungla y Fidel en La Habana almorzando en el Nacional. Imagínese usted. ¿Qué le hizo pensar que los bolivianos serían receptivos a sus ideas? Nosotros ya tuvimos nuestra revolución. ¿Usted no oyó hablar de la reforma agraria del 52? Sí, Barrientos la vendió. Ahora lo que tienen aquí es una dictadura militar. ¿Ha visto cómo viven sus campesinos? Sí, y esos campesinos están tan mal porque lo han entregado. Tal vez creyeron sus mentiras. Tal vez acá nunca lo han querido. Sí. Tal vez. O tal vez nuestro fracaso los despierte. Dígame. Hay una llamada para Coronel Centeno. Yo le dije que ya se ha marchado, pero me dijeron que le comunicara con el fiscal de mayor rango presente. Bravo 1. Con el capitán Ramírez. Repite, por favor. Confirmando orden 600. Lo pasará el coronel. Páralo ahí. Tengo una foto, nomás tiene que darla aquí. Ya está listo. Para que fume, comandante. Sonríe, pajarito. Tengo un mensaje para usted del mando superior. Han pedido orden 600. Muy bien, yo tengo que irme a Valle Grande. Enviaré un helicóptero de regreso a las 14:00. Tengan al cadáver preparado. Entendido. Vámonos. Pueden tirarle de aquí para abajo. Nada más. Bien, escúchenme. Necesito dos voluntarios. ¿Alguien más? Sargento, déjeme hacerlo. Disparale del cuello hacia abajo. Vení.
Vengan conmigo. Dispara. Hazlo. Desde lo de Valderrama sale cantando la noche, desde lo de Valderrama adentro puro temblor, el bombo con la baguala y se alborota quemando de chispear la guitarra y se alborota quemando de le chispear la guitarra. Lucero solita, brote del alba, ¿dónde iremos a parar? Apaga Valderrama, ¿dónde iremos a parar si se apaga? ¿Dónde iremos a parar si se apaga?